Muy buenos días, amigos de YouTube. Aquí estamos otro día más con otra nueva receta. Hoy vamos a preparar una riquísima tarta de natillas. Como podéis ver, aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra tarta. Necesitaremos para la base de nuestra tarta unos 120 gramos más o menos de galletas tostadas. Podemos usar María o la marca que queramos. 55 gramos de mantequilla fundida y una cucharadita de canela en polvo. Aquí la tenemos. También vamos a usar para la crema de nuestra tarta 750 ml de leche, 100 gramos de azúcar, un sobre de preparado para natillas. Podéis usar el de la marca El Niño, este de Potar, el que deseéis, siempre que sea específico para natillas. Dos sobres de cuajada, que también la tenemos aquí, y una cucharadita de vainilla líquida. Y bueno, luego para decorar vamos a usar también unas 8 o 10 galletitas tostadas y un poquito de canela en polvo. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra receta. Bueno, como decía, vamos a comenzar nuestra receta. Vamos a añadir en el vaso nuestros 120 gramos de galletas para triturarlas bien, más o menos unos 5 segundos a velocidad 8. Vamos a echarlas en el vaso, que las tenemos aquí. Aquí las tenemos, unos 120 gramos, 125, no pasa nada. Las tenemos en nuestro vaso y vamos a programar, como decía, unos 5 segundos más o menos. Ahí está, velocidad 8. Pues ya lo tenemos aquí, vamos a bajarla con nuestra espátula y vamos a añadir la mantequilla y la canela. Como decía al principio, 55 gramos de mantequilla fundida y una cucharadita de canela en polvo. Ahí tenemos la mantequilla y la cucharadita de canela. Y ahora vamos a programar, como decía al principio, vamos a poner unos 5 segundos, unos 10 segundos, mejor, y velocidad 5, para que se mezcle todo. Vamos a esperar que termine. Pues ya terminado, aquí tenemos nuestra base, vamos a echarla en el molde que tenemos aquí y vamos a extenderla de manera uniforme para que se quede bien extendida por toda la superficie de nuestro molde. Bueno, pues ya lo hemos extendido aquí en el molde, como podéis ver, la base que sale es una masa finita, podéis hacerlo si os gusta más gruesa, a mí en mi caso me gusta más bien que se quede fino porque luego parece que empacha más. Y bueno, voy a meterlo en el frigorífico más o menos unos 20 minutos para que se enfríe bien y coja su consistencia y vamos a continuar con la crema de la tarta. Bueno, pues ya tenemos el molde en la nevera y ahora vamos a preparar la crema de nuestra tarta de natillas. Vamos a echar en el vaso los 750 ml de leche, el sobre de natillas, los dos sobres de cuajada, la cucharadita de vainilla líquida y los 150 gramos de azúcar. Y bueno, vamos a comenzar a echar la leche al vaso. Ya tenemos los 750 ml de leche. Vamos a añadir los 100 gramos de azúcar. No 150, como he dicho, me he equivocado. Son 100 gramos de azúcar. Vamos a añadirle al vaso. Ya la hemos añadido por ahí en el vaso. Vamos a echar el sobre de natillas y los dos sobres de cuajada. Ahí tenemos los dos sobres de cuajada y el sobre de natillas. Y por último nos falta añadir la cucharadita de vainilla líquida. Vamos a echarla también al vaso. Pues ya lo tenemos ahí también, la cucharadita de vainilla. Vamos a cerrar el vaso y vamos a programar unos 7 minutos. Ahí está, unos 7 minutos. A ver, 7. Ahí, 90 grados. Y velocidad 4. Vamos a dejarlo cocer y seguimos con el siguiente paso. Bueno, pues ya terminado, como veis se ha quedado como una especie de natilla, crema de natilla, y lo que vamos a hacer ahora, antes de echar la crema en el molde, va a ser todo el filo del molde, lo vamos a poner galletas en forma de círculo, voy a ponerla y os lo muestro. Bueno, pues como veis esto es lo que decía, y ahora sí vamos a echar lo que es la crema en el centro, con cuidado que no se caigan las galletas, y os lo muestro. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a dejarlo que enfríe a temperatura ambiente y luego sí lo vamos a llevar a la nevera. En principio esta tarta, el tiempo ideal sería dejarlo de un día para otro,
para que quede más, como digo siempre, más consistente, una textura ideal. Pero bueno, si lo dejamos en la nevera aproximadamente unas 8 horas, también cuaja fácilmente y rápido. Y bueno, vamos a dejarlo en principio, vamos a dejarlo enfriar aquí a temperatura ambiente y después vamos a meter en la nevera, como decía. Bueno, pues ya la hemos sacado de la nevera, como podéis ver, ya tiene bastante consistencia. Y se me ha ocurrido a última hora que la vamos a decorar por la parte de arriba con nata montada que vamos a montar en nuestro vaso de Thermomix. Aquí tengo unos 400 gramos de nata montada y el azúcar glass. Y bueno, vamos a echar los 400 de nata en el vaso. Vamos a poner la mariposa que la tenemos aquí. Y vamos a preparar nuestra nata montada para decorar un poco lo que es la tarta. Si lo hacéis en un molde más pequeño, este molde más bien es grande. En un molde de unos 20 centímetros, más o menos, lo que es la superficie de la tarta estaría más alta y quedaría, pues dijéramos, un poquillo mejor. Pero yo tengo este molde que es un poco más grande, que es el que suelo usar siempre las tartas. Y al quedarse más bien bajita, pues lo que voy a hacer va a ser decorarla con nata montada y luego le trituraré un poquito de galletas por la parte de arriba. Vamos a montar la nata. Bueno, pues ya tenemos la nata, lo que es en el vaso, y vamos a taparla. Y vamos a programar en velocidad 3 más o menos. Vamos a estar pendientes hasta que se monte nuestra nata. Vamos a poner la velocidad 3. Y vamos a estar pendientes hasta que se monte. Mientras se está montando, lo que vamos a hacer es ir añadiéndole un poquito de azúcar glass. Poquito a poco vamos a ir añadiéndola. A ver si se ve bien. Voy a añadirla un momento. Ahí está ya. Casi montada, le he añadido como un par de cucharaditas de azúcar glass y ya casi que la tenemos montada. Vamos a parar, que si no se nos pasa. Vamos a ver, ahí la tenemos. Vamos a retirar la cuchilla y vamos a extenderla sobre la superficie de la tarta. Bueno, pues aquí tenemos la nata extendida y vamos a decorarla por la parte de arriba con un poquito de galletas trituradas. Bueno, pues como veis, aquí la tenemos con un poco de decoración de galleta que he triturado en una bolsa. Aquí veis, con un rodillo. Y bueno, también se me ha ocurrido que le voy a añadir un poquito de chocolate rallado que tenía también por ahí. Voy a añadírselo. Pues aquí veis, vamos a meterla en la nevera una horita más o menos para que la nata coja lo que es su consistencia. Y pronto desmoldaremos y emplataremos. Y ya os muestro el resultado final de esta receta. Bueno, pues ya la hemos sacado de la nevera. Como podéis ver, la he decorado un poquito con nata montada. Como voy a servirla ya, pues ya la he decorado. Y bueno, vamos a desmoldarla para que veáis cuál es el resultado final de esta tarta de natillas. Bueno, pues como podéis ver, ya la hemos desmoldado y tiene una pinta estupenda. Vamos a partir un trocito para que veáis el corte que tiene. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.